me acompañé al presidente de la República, su oración. Bueno, estoy demasiado emocionada porque el presidente ha llegado aquí a nuestra capital del Estado portuguesa, porque es un gran honor para nosotros estar compartiendo con él. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que su sanación sea efectiva, que ya él está sano, está declarado sano. Entonces nosotros, en nombre de los consejos comunales y en nombre del poder popular que está regado aquí trabajando hondamente con el gobernador del estado y con la revolución que tenemos aquí, un gran presidente que se ha preocupado por los humildes, se ha preocupado por los niños, por los ancianos, por todos.